Hola, amigas. Mirad qué bonito mandala os traigo en el día de hoy. Muy fácil y sencillo de realizar. En este vamos a ver cómo se hace una pirámide en puntos altos y vamos a comenzar también con un punto de tres puntos altos cogidos juntos. Espero que os guste. Recuerda, suscríbete, comparte y regálame un me gusta. Vamos a ver cómo se hace vamos a comenzar tejiendo seis cadenas una 2 3 4 5 y 6 y vamos a unir la sexta cadena con la primera con un punto deslizado a continuación vamos a tejer tres cadenas y vamos a hacer dos puntos altos cogidos juntos tomamos la hebra Introducimos el ganchillo, recogemos la hebra. Tomamos la hebra, soltamos dos lazadas. Tomamos la hebra, introducimos el ganchillo, recogemos la hebra. Tomamos la hebra, soltamos dos lazadas. Tomamos la hebra y soltamos las tres lazadas del ganchillo. A continuación hacemos cuatro cadenas. Una, dos, tres y cuatro. Vamos a volver a repetir tres puntos altos cogidos juntos. Tomamos la hebra, introducimos el ganchillo, la recogemos. Tomamos la hebra, soltamos dos lazadas y dejamos el punto en espera. Volvemos a tomar la hebra, introducimos el ganchillo, recogemos la hebra, soltamos dos lazadas y una vez más. Una vez tenemos los tres puntos en el ganchillo, tomamos la hebra y soltamos todas las lazadas. Y hacemos una, dos, tres y cuatro cadenas. Vamos a repetir este conjunto de puntos hasta tener un total de ocho. Llevamos dos, pues nos falta por realizar. Seis conjuntos de tres puntos altos cogidos juntos, separados por cuatro cadenas. Ya hemos terminado la vuelta y ahora lo que vamos a hacer es unir con un punto deslizado aquí en lo alto del conjunto de los tres puntos altos cogidos juntos y deslizamos. Nos vamos a desplazar con un punto deslizado al siguiente arco. Hacemos tres cadenas. Y vamos a tejer seis puntos altos además del grupo de tres cadenas que cuenta como el primer punto alto 1 2 3 4 5 y 6 una cadena y pasamos a tejer en el siguiente arco un conjunto de 7 puntos altos. Este es el grupo de puntos que vamos a tejer en esta segunda vuelta: 3, 4, 5, 6, 7 y una cadena. Una vez terminamos la vuelta, unimos en la tercera cadena de subida, esta que está aquí, deslizamos el punto. Ya hemos cerrado la vuelta. Para comenzar la vuelta 2 nos vamos a desplazar un punto. Así que introducimos el ganchillo y hacemos un punto deslizado. Y a continuación, tres cadenas que cuentan como un punto alto. Vamos a hacer en el siguiente punto un punto alto. Dos en el siguiente, el tercero, un cuarto en el siguiente y el último aquí. Vamos a hacer tres cadenas: una, dos y tres. Y en el espacio de una cadena de la vuelta anterior, un punto bajo. Volvemos a hacer tres cadenas. Este es el conjunto de puntos que vamos a realizar hasta el final de la vuelta. Son cinco puntos altos tejidos en los puntos centrales del conjunto de 7, es decir, no tejemos ni el primero ni el séptimo. Introducimos el ganchillo y hacemos un punto alto por cada punto: 2, 3, 4 y 5. 3 cadenas: 1, 2 y 3, un punto bajo en el espacio cadena. Y otra vez tres cadenas, una, dos y tres. Repetimos hasta el final de la vuelta. Vamos a comenzar la siguiente vuelta. He unido con un punto deslizado en la tercera cadena de subida y a continuación me voy a mover un punto con un punto deslizado. Hago tres cadenas que cuentan como el primer punto alto de la vuelta. Voy a hacer otros dos puntos altos, uno. En cada punto. Ahora hacemos tres cadenas: una, dos y tres. Y aquí en este primer arco vamos a hacer un punto bajo. Tejemos cuatro cadenas: una, dos, tres y cuatro. Y en el siguiente arco hacemos otro punto bajo. Y hacemos tres cadenas, una, dos y tres. A partir de aquí vamos a repetir este mismo conjunto de puntos. Nos saltamos el primer punto alto y en el siguiente hacemos un punto alto. El segundo en el siguiente punto, dos y tres. Tres cadenas. Un punto bajo en el arco, cuatro cadenas: dos, tres, cuatro, y un punto bajo en el arco, tres cadenas, cadenas, y repetimos este conjunto de puntos hasta el final de la vuelta. Mirar, ya ha terminado la vuelta, y para unir esta vuelta, para finalizarla, en lugar de hacer un punto deslizado en la tercera cadena de subida, vamos a hacer un punto bajo. Así, tres cadenas, una, dos y tres. Aquí, en el punto del centro, en el siguiente punto, hacemos un punto bajo. Y otra vez, dos, tres cadenas. Y en el siguiente punto, un, a ver, un punto bajo. Ahora vamos a tejer cuatro puntos altos sobre el arco de cuatro cadenas. Tomamos la hebra, introducimos el ganchillo y tejemos cuatro puntos altos. 1 2 3 y 4. Hacemos dos cadenas y sobre el mismo arco, en el mismo espacio, volvemos a tejer cuatro puntos altos. 1 2, 3 y 4. Hacemos un punto bajo. Vamos a comenzar otra vez a repetir esta secuencia de puntos. En el primer punto alto del, del grupo de 3 hacemos un punto bajo. 3 cadenas y un punto bajo en el siguiente punto. 3 cadenas, 1. 2, 3 y un punto bajo en el siguiente punto. Ahora tejemos un conjunto de cuatro puntos altos, 1 2 3 4 dos cadenas y otra vez cuatro puntos altos. 1 2 Ahí va que se me abre el hilo. Tres y cuatro puntos altos. Voy a repetir otra vez el conjunto de puntos que vamos a hacer hasta el final de la vuelta. Sobre el conjunto de tres puntos altos hacemos un punto bajo, tres cadenas. En el siguiente punto repetimos un punto bajo y tres cadenas. Y en el siguiente punto otra vez un punto bajo. Ahora vamos a tejer un conjunto de puntos sobre el arco de cuatro cadenas. Cuatro puntos altos, dos, tres y cuatro puntos altos. Dos cadenas. Y nuevamente otros dos puntos altos. Uno, dos, tres y cuatro. Vamos a repetir este conjunto de puntos hasta el final de la vuelta. Y con esta vuelta habremos terminado este mandala. Vamos a terminar uniendo en el punto bajo con un punto deslizado. Hacemos una cadenita y cortamos la hebra. Pues aquí está este precio. Ya tenemos terminado este precioso mandala. Mirad qué bonito queda. Bueno, espero que os haya gustado. Recuerda, suscríbete y comparte. Nos vemos en el próximo video tutorial. Saludos.